sabe lo que planteó el trabajo. El tema hace referencia a una insurrección, un levantamiento armado que se registró en Bichara en 1961. Fue una insurrección muy breve, algo así como 6, 7 meses, pero que desde el punto de vista historiográfico ha sido descuidado y en ese sentido me parece, digamos, la consideración que tengo, que valdría la pena tratar de describirla, de analizarla, para de esa manera identificar su significado en la historia política de Colombia en ese periodo. Esta insurrección, como les comenté, se adquiere forma a mediados de 1961 y es una insurrección que es interesante porque reúne unas características particulares, las que les digo rápidamente. Es una insurrección que es estimulada en primer lugar por el ambiente que se generó a raíz de la Revolución Cubana. Recuerden ustedes que estamos cerca de 1959, que es el año en que los barbudos cubanos entran a La Habana y de esa manera abren un nuevo capítulo en la historia política de la isla. Ese acontecimiento tuvo unas repercusiones inmensas en América Latina en la medida en que estimuló movimientos guerrilleros que buscaban propósitos políticos particulares. En ese sentido, esta insurrección, vuelvo a decir, estuvo alimentada por esos sueños que abrió la Revolución Cubana y que se finiquitaron o se materializaron con la participación de un movimiento que se fundó en Colombia en 1959, un movimiento pro-cubano que se llamó Movimiento Obrero Estudiantil Campesino 7 de Enero, poco conocido también por nosotros. El MOED 7 de Enero. Este movimiento en ese año, desde 1959, se propuso armar 30 guerrilleros en distintas zonas del país y una de esas zonas fue precisamente la comisaría de Bichara. Ese es un elemento clave para poder entender entonces los orígenes de la insurrección, pero hay otros dos elementos claves también en ese hecho. Les voy a explicar el hecho. Uno tiene que ver con el abandono crónico de la comisaría de Bichara, que era también de otros territorios nacionales, y que era un abandono que se materializaba en cuestiones, pues, por ejemplo, como la falta de vías de comunicación, la falta de la nula o poca presencia de autoridades policivas y militares, la precariedad, por ejemplo, en cuestiones como puestos de salud, escuelas, etcétera, etcétera. Eso los habitantes lo vieron como lo sintieron como un desprecio por parte del Estado central y ayudó a motivar precisamente los ánimos insurreccionales. Y el segundo aspecto clave es un hecho, digamos, de carácter histórico, y es que había quedado un sinsabor con lo que había significado el proceso de las guerrillas de Guadalupe Salcedo en los años 50. Es decir, existía una memoria insurreccional que no había desaparecido, y esa memoria ayudó a alimentar esos nuevos proyectos insurreccionales. Eso se fortaleció con la participación de antiguos líderes, o mejor, de líderes que habían participado al lado de Guadalupe en la insurrección llanera. De hecho, uno de los máximos líderes o comandantes de esta insurrección que les estoy recreando es un señor que se llamó Rosendo Colmenares, alias Minuto. Es decir, hay una cosa interesante ahí, ¿no? Y es observar cómo hay líderes de la vieja violencia que pasan a la nueva violencia, es decir, a esa nueva violencia política con unos contenidos, digamos, diferentes a la primera y que estaban alimentados por los procesos insurreccionales pro-cubanos. Entonces se encuentran estas tres características, estos, digamos, tres elementos que van a motivar la insurrección llanera. Una insurrección, pues, repito, que es muy breve, de unos 8 meses, que se inicia con un hecho muy simpático por la manera como se dio y que consistió en un desarme de 15 hombres, 15 integrantes de la Marina que había enviado el Estado para contener la honores, evitar la presencia de estos hombres armados que estaban presentes en Santa Rita. ¿Cuántas personas integraron la insurrección llanera? Las cifras, digamos, son difíciles de precisar. El general Álvaro Valencia Tovar, que es, llamémoslo así, el,
el historiador oficial por ahora de este acontecimiento, en algún momento habla de cerca de 100 hombres armados, reportes de prensa hablan de más o menos 50. Estos hombres, a mediados de junio de 1961, empezaron a vivir prácticamente con la población en Santa Rita. Y el comisario reportó esa situación a Bogotá y el gobierno empezó a prestarle atención al asunto. Entonces mandó un destacamento de hombres para que hicieran presencia en Santa Rita y los insurgentes, sin ningún problema, prácticamente los desarmaron y esos terminaron regresando sin armas para Bogotá. El otro acontecimiento, es decir, uno puede identificar tres hechos militares, y podemos plantearlo de esa manera, en la historia de esta insurrección. El primero tiene que ver con el desarme de este destacamento militar en septiembre de 1961 en Santa Rita. El siguiente acontecimiento, que fue, digamos, el más importante en términos militares de esta insurrección, fue la toma a Puerto López en octubre de 1961. Y la otra acción militar fue el asalto a un camión militar, en donde resultó muerto el médico que estaba adscrito al batallón Colombia. Esas son, digamos, las tres acciones militares más significativas en este proceso insurreccional. ¿Cómo reacciona el ejército frente a eso y el Estado? En un primer momento lo hace enviando un destacamento a Santa Rita, como ya les comenté, destacamento que fue rápidamente neutralizado, lo que le dio a entender al gobierno de que el asunto era bastante serio. Entonces el gobierno decide tomar una decisión, digamos, mucho más dura, y es delegar al que en ese momento era un coronel, Álvaro Valencia Tobar, para que él se ponga al frente de esa insurrección. Y le coloca, digamos, bajo su mando un batallón, el célebre batallón Colombia, que acababa de llegar de Corea, donde había estado participando en una confrontación internacional. Era un batallón con un carácter anticomunista declarado, y ese batallón se estrenó precisamente en la llanura de Pichada. Entonces, el coronel Valencia Tobar diseña lo que se conoce como la campaña de Pichada. Es una operación militar de grandes proporciones, en donde, que digamos, tuvo como finalidad precisamente neutralizar a los insurgentes. Y lo hizo, digamos, asumiendo lo que en la jerga política de la izquierda y de la derecha en este país se conoce como la combinación de las formas de lucha, ¿no? Generalmente a nosotros nos dicen que la izquierda es la que aplica esa consigna, pero fácilmente uno podría demostrar que la derecha también lo ha hecho, y con bastante, digamos, rendimiento, ¿no? Decimos entonces que aplica lo que se conoce como la acción cívico-militar. Una acción cívico-militar que era un referido, digo, porque ya se había empleado precisamente en las guerrillas de Guadalupe Salcedo. El célebre teniente del ejército Gustavo Sierra Ochoa, ¿sí es teniente? Orlando. Coronel. Coronel Gustavo Orlando. Gustavo Sierra Ochoa, precisamente es uno de los pioneros de la acción cívico-militar. Claro, se le llama de otra manera. Y esta acción cívico-militar precisamente consistía en hacer obras sociales para ganarse la población, pero por otro lado tenía un componente definitivamente militar. Y por ejemplo, el componente militar implicaba, entre otras cosas, la infiltración del movimiento insurreccional. Infiltrarlo era una forma de poder neutralizarlo. Y el general Valencia, el coronel Valencia en esa época, también estuvo en esa operación militar, el que después sería general de la República, Harold Bedoya, nosotros lo conocemos, ¿no? Bueno, y entonces Álvaro Valencia lo que hace es infiltrar el movimiento y logra persuadir a uno de los que eran líderes en ese momento del movimiento, un tipo que había estado precisamente en el ejército, era reservista, de nombre Flavio Barney. Y empieza a caramelear, si ustedes me permiten la expresión, empieza a caramelear a Barney y a persuadirlo de que ese movimiento no tiene ningún futuro. Y este tipo finalmente va a terminar provocando una crisis al interior del mando de la insurrección, y por esa vía va a llevar a que, por ejemplo, algunos de sus líderes sean capturados. La acción de Puerto López es bastante importante destacarla o describirla rápidamente. Se trata de la primera toma guerrillera a una población, pero ojo con esto, en el contexto de la Revolución Cubana.
En esos momentos, cuando estos insurrectos se toman Puerto López, ya esta población había sido objeto de dos tomas anteriores. Una de ellas en 1949 por el capitán Alfredo Silva, y bueno, no tanto toma, pero sí había, digamos, sido objeto de una presión militar en el contexto del 9 de abril de 1948 en Puerto López, una junta popular. Los insurrectos, cuando ingresan a Puerto López en octubre del 61, destruyen la alcaldía, destruyen la cárcel, los presos que estaban ahí en la cárcel se vinculan al movimiento, recuperan armamento, etcétera, etcétera. Es una acción que, vuelvo y repito, tiene una trascendencia significativa para este movimiento insurreccionario. Y otro elemento que quiero compartirles rápidamente, aprovechando el tiempo, es la vinculación o participación de un médico manizalita de nombre Tulio Valle Jaramillo. Este tipo muy interesante, valdría la pena, quiero invitarlos a aprovechar el espacio para que conozcamos un poco de la biografía de Tulio Valle Jaramillo. Este país necesita no uno ni diez, sino muchísimos Tulios Valle Jaramillo que sean capaces no solamente de indignarse frente a la situación que se está viviendo en este país, sino que sean capaces de promover cambios políticos que los necesitamos con urgencia. Tulio Valle Jaramillo era un médico de origen manizalita, que había hecho un posgrado en Harvard, y en estas cuestiones de andar buscando trabajo terminó ocupando una plaza en Puerto Carreño. Era un médico con una sensibilidad social enorme, hizo buena, digamos, camaradería con los indígenas de Pichada, una población tremendamente explotada en aquella época, como también debe ser seguir siendo ahora. Eran explotados por los traficantes de caucho, y Tulio Bayer asumió digamos un compromiso con ellos, iba hasta los ranchos donde habitaban para atender sus quebrantos de salud, etcétera, etcétera, y fue ganándose una simpatía de la población. Pero además de eso, Tulio Bayer también criticaba el papel del Estado, criticaba la débil presencia del Estado colombiano en aquellas tierras, y asumió el cuestionamiento permanente de esa situación, y llegó a un punto donde él asumió que era imposible que el Estado asumiera su responsabilidad para con los pobladores de aquella región. Y en ese momento se da la coyuntura de la preparación de la insurrección llanera, y Tulio Bayer asume la posición de que si no se pudo con las buenas, habrá que acudir a las armas para hacerse escuchar. Lo que estoy diciendo lo digo, no hay que descontextualizarlo históricamente. Estamos, vuelvo y repito, en 1961 estamos muy cerca del proceso de la Revolución Cubana. Y eso ayuda a explicar no solo la posición de Tulio Valle, sino la de muchos colombianos, muchos jóvenes estudiantes que asumieron la vía de la rebelión armada, considerando que ese era el mecanismo más correcto para generar las transformaciones políticas. Finalizo con lo siguiente: el movimiento se desintegra por la vía de la infiltración, y eso estimula la captura de algunos de sus cabecillas o líderes. Rosendo Colmenares, que era un zorro en la guerra de guerrillas, que conocía ese territorio porque había participado en la primera etapa de la violencia, logra huir hacia Venezuela, y Tulio Valle Jaramillo, el médico, es capturado en febrero de 1962. Flavio Barney, el infiltrado, finalmente es enganchado por el ejército y termina de guardabosques mucho después de que la refriega había terminado. Leo finalmente estos apartes que podrían ayudarnos a sacar una conclusión de lo que fue esta insurrección llanera. Dice Tulio Valle Jaramillo, cuando es capturado y llevado aquí a la base y es interrogado por el coronel Álvaro.